Yo he querido trasladarle en persona al presidente que, al igual que con los concejales del equipo de gobierno, al igual que con los representantes de las diferentes formaciones políticas, quiero contar con las juntas vecinales y con los vecinos de cada asociación para conocer y hacer mejor un diagnóstico de todo el municipio y, por supuesto, dar respuesta a todos los problemas con los que nos vayamos encontrando e incluso también poder resolver con mayor celeridad algunos problemas que ya tenemos detectados y que sabemos que tenemos que agilizar la solución. Sé que los vecinos están preocupados por cuestiones de mantenimiento, por supuesto, para modernizar los servicios urbanos y prestar mayor calidad en servicios de limpieza, de alumbrado, de transporte, pues todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y con los servicios urbanos públicos dentro de nuestro municipio, también por algunos proyectos estratégicos que, por supuesto, generan empleo, generan oportunidades y que también están en el programa de reivindicaciones de la Federación y, bueno, emplazarnos a mantener encuentros, por supuesto, también más frecuentes para resolver esas cuestiones. Nuestra intención es elaborar ya el nuevo contrato en esta legislatura, el nuevo contrato antes de que culmine el actual, ¿no?, que tiene, pues, como saben, ya una antigüedad de 30 años, no es un contrato que esté adaptado a las circunstancias actuales de la ciudad y nosotros queremos efectivamente mejorar la calidad del servicio de limpieza. Durante estos últimos 4 años, como saben, hemos incrementado sobre todo la fiscalización, el control sobre la concesionaria, también con sanciones, para mejorar también los recursos, pero creemos que todavía hay mucho margen de mejora y ahí compartimos efectivamente la petición que hacen los vecinos. Por eso queremos elaborar el mejor pliego, tanto técnico como administrativo, para que seamos una ciudad de referencia, como existen otras ciudades en Europa, que al ser capital turística brille también por la limpieza, por la estética, por el mantenimiento, por el embellecimiento, ¿no?, de la ciudad. Y eso se consigue con el contrato de limpieza viaria, pero también con el contrato de jardines, que, como saben, sigue bloqueado. Que para hacer una primera toma estoy muy contento. Todo lo que en un principio se le ha puesto de deberes al próximo gobierno, que, bueno, a este gobierno ya, cuando se sepan las concejalías. Y nada, pues lo más demandado por los vecinos es la seguridad, la limpieza, el transporte, infraestructura, o sea que todo lo que es la importancia que tiene una ciudad moderna, que es la que queremos y que es la que necesitamos. Pues desde la Federación, la petición que se debería de llevar con más celeridad sería la seguridad, infraestructura, limpieza, parque y jardines. Es que al final creo que transporte urbano, que también es otra de las peticiones que tenemos. Entonces, yo creo que no hay nada en concreto que sea la más importante. Yo creo que son importantes todas.